Pelea la mano. Probablemente sea eso, cubrirse de un momento de atrás y después cuando está pegando pasa un... Ah, eso lo veo y es muy copado. Ahí se están dando situaciones propicias para Yoko Estreto. ¿Para qué? Para eso de moverle la mano. No, está picada ahí, no, no puede ser. A ver, dale. Es que me pongo muy serio cuando me pica algo. Sí, cosa. El tema de las patadas, una tocada directa es una tocada con el cuerpo, ¿sí? O sea, no un movimiento ahí de mano, claro, sino un, sí, a un par con el cuerpo. Algo que hoy solo piden a pelea con esas cosas. ¿Qué cosa? Usar el, los pies, digo, mover mi y bueno. Es práctica. Ya sé, es necesario. Oh, Dios. No sabía para dónde ir al palo. ¿Cómo que? Ahí hubo una tocada así, acá. Bien. Bien, suave, pero fue 3-1. No. Ah, sí. Sí, 3-1. Sí. Nada, porque un cachetazo. Va a subir plano, no sé. Sí. Nadie te va a creer. No. Claro. Acuérdate, Luca, de no detenerte cuando te dicen, o sea, hasta que no diga nada... Contraatacar, digo. Claro, puedes contraatacar incluso ya muriéndote. Acuérdate que por más que salga volando tu cabeza, tu cuerpo hace el envión. Hace el envión. Ah, me dio la tierra. Sí. Sí. Dos. Va, no, están los dos muertos. Están los dos rengos. O sea, yo me estaba muriendo, pero como le pasé la pierna a esta. Claro, se te curó. Exacto. Robo de vida. Tiene la vista. No puedo bloquear la cabeza. Fue la cabeza. La cabeza se iba abajo. Hasta que se perdió. Ah, tira. La cabeza se iba abajo. Se da la mano. Sí. La mano. Ya está. Y si yo me hice de 4 golpes a la cabeza. ¿Y esos? Va. 11, 12, 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 12
quiere pelear. ¿Vos? Uh-huh. Bueno. ¿Quién tiene la máscara grande? Creo que son. Claro, sí, sí, sí. Esta es la vida. No, yo soy la más grande. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Quién es la más grande?